Tu paz y tu perdón, confiado.
Buenos días para todos. Hoy celebramos en la iglesia a los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo. Ellos son mártires, por eso el ornamento rojo en este día. Y la intención de la misa la ofrezco hoy por mi mamá. Está la misa mensual, 32 meses de fallecida hoy. Muchas gracias a los que me acompañan mensualmente también para orar por ella, Eulalia Cruz González. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente que somos pecadores y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Oh Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión fortalecernos en la fe y en la perseverancia y trabajar con verdadero empeño por lograr la unidad de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al prescribirle esto, no puedo alabarlos, porque sus reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen su asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Realmente, tienen que haber escisiones entre ustedes
para que se vean quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, eso no es comer la pacena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casa donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco a la iglesia de Dios que humillan a los que no tienen? ¿Qué quieren que les diga? Que los alabe. En esto no los alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que coman de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. ¿Cómo está escrito en mi libro para hacer tu voluntad? Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios amor. Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad
y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Señor Jesús. Bueno, como lo ha hecho ininterrumpidamente, celebrar la misa por el eterno descanso de mi madre, para mí muy importante, siempre ofrecer la Eucaristía por nuestros seres queridos difuntos. Y por eso, en esta misa mensual, la intención por mi madre. A su vez, todos ahora reflexionamos en esta palabra que hemos escuchado. De nuevo, oímos al apóstol Pablo, dirigiéndose a la comunidad de los corintios. Eran como complicados allí, en los corintios. Y comienza Pablo diciendo, miren, esta carta o esta parte no es para felicitarlos. No los puedo felicitar. Porque resulta que me he dado cuenta que sus reuniones, cuando ustedes se reúnen, esas reuniones causan más daño que bien. Oiga, eso es duro. Causan más daño que bien. Entonces, ¿cómo los voy a felicitar si se reúnen es a discutir? ¿O se reúnen es a pelear? ¿O se reúnen es cada uno por su lado, etcétera, causando divisiones? Entonces dice, esas reuniones de ustedes, en vez de traer bien, están trayendo mal. Sin embargo, agrega él, miren, eso no es bueno, pero también es conveniente que eso suceda, porque cuando se dan esas cosas, eso sirve para ver quién es quién. Es una especie de prueba, a ver, en las comunidades, hoy en la iglesia. Y luego da una catequesis, Pablo, sobre el sentido de esa reunión, que no es una reunión social, como estaban tal vez llevándola ellos. No, es una reunión litúrgica, porque se reúnen no a comer cualquier cena. ¿Cómo hace que ustedes se reúnen a la cena y eso cada uno llega como a querer llenar la barriga? No, 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 ustedes coman en su casa. Esta cena de acá, esta cena, no es la misma cena que se hace en la casa, pero es que veo que algunos llegan es a llenarla, y entonces este se llegó a comer, aquel llegó a comer, y dice también, inclusive algunos a emborracharse. No, 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 esta cena no es una cena social, donde cada uno por su lado, no. Si van a llenar la barriga, háganlo en su casa, pero esta es una cena distinta. Y continúa Pablo diciendo, ¿no? ¿Con eso ustedes quieren que los alabe? No, 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 no. En esto no los alabo. En esto no los felicito. Y arranca él dando una catequesis sobre el sentido de la cena a la que se reúnen. Porque al parecer la gente todavía no tenía claro las cosas. Recuerde que estaban comenzando apenas la iglesia. Y la comunidad estaba todavía muy inmadura
estaban inmaduros en su fe. Entonces no sabían bien cómo era la cosa. Entonces Pablo les da esa catequesis y les dice: miren, para decir que esta cena a la que se reúnen es distinta a la cena que toman en la casa. La que toman en la casa es para llenar la barriga, el estómago. Pero esta cena no, dice él, porque yo he recibido una tradición. Yo he recibido una tradición que les transmito a ustedes ahora. ¿Y cuál es la tradición? Dice, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y lo mismo hizo con la copa, con el cáliz. Por eso, dice Pablo, por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. O sea que les deja claro que esa cena es la cena del Señor, no es la cena social, no es una reunión social, es una reunión, como ya dije ahora, litúrgica, porque van a comer el cuerpo de Cristo, a beber la sangre del Señor. De tal manera que entonces, cuando se reúnan, no anden en división, no anden en división, cada uno por su lado. Por eso nosotros, los cristianos, consideramos, por ejemplo, que la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Es el sacramento de la unidad, de los hermanos. No puede ser la Eucaristía una expresión de división, de egoísmo, cada uno por su lado. Porque entonces no han entendido estos cristianos el sentido de esta cena, de la Eucaristía. La Eucaristía, sacramento de unidad. Pero a veces uno nota en las comunidades, inclusive comunidades católicas, ¿sí?, que hay esas divisiones, cada uno por su lado. En las mismas Eucaristías a la gente se le olvidó que era una cena litúrgica y la ha convertido muchas veces en una cena social, donde es un símbolo. No, no es un símbolo, es el mismísimo cuerpo y sangre de Cristo. Y luego en el Evangelio, una cena también bellísima. Un centurión tiene a un empleado suyo, a un siervo suyo enfermo. Es un judío. Y entonces se da cuenta que Jesús está en Cafarnaún, en la ciudad, y le pide a unos amigos que vayan a decirle a Jesús que le ayude con ese enfermo. Y entonces Jesús los escucha y va caminando hacia la casa del enfermo. Pero mientras iba en camino hacia la casa del enfermo, llegó otro grupo de amigos del centurión. Digamos que el centurión es como un comandante de un grupo de soldados. Y entonces llegó otro grupo, enviados por el centurión, a decir a Jesús que no es necesario que vaya, que no es necesario que vaya hasta la casa, ¿sí?, porque cree el centurión que Jesús puede hacerlo con una sola palabra
Y porque reconoce, el mismo centurión reconoce, me dicen, yo no fui personalmente porque no me consideré digno. No me consideré digno de ir a decir personalmente y tampoco me considero digno de que tú vayas a la casa. Basta que lo digas, basta que lo digas y mi criado quedará sano. Esa es una frase que nosotros usamos en la liturgia antes de comulgar. ¿Se acuerdan? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Pues eso lo dijo el centurión. Y entonces Jesús se admiró. Miren, Jesús se admiró de él. Pablo no se admiró de esa comunidad cristiana de Corinto por esa situación que vivían. Y eran cristianos. Jesús se admira de un hombre que no es cristiano, del centurión, es judío. Se admira de la fe de ese hombre, dice. Se admira. Y concluye el Evangelio diciendo Jesús, les digo que en Israel, que ni en Israel, en ninguna parte, he encontrado tanta fe. Pues imagínense la fe tan grande que dijo, ni siquiera yo voy a decírselo con una sola palabra, es suficiente. Es más, no fue él personalmente, mandó unos intercesores. Ahí también vemos la importancia de la intercesión, ¿no? Y algunos descalifican, ¿no? Uno puede tener intercesores, personas que intercedan. El centurión tenía tanta fe que dijo, yo no tengo que ir personalmente, otro me puede pedir por esa fe tan grande que también tenía. Entonces, en el fondo, la fe de este centurión consiste en que él dejó actuar a Jesús. Dejó actuar. La fe, en el fondo, es dejar que Dios actúe en nuestra vida, que Dios proceda en nuestra vida. Podríamos interpretar la fe de esa forma. La fe es dejar a Jesús hacer su tarea. Él lo suele hacer. Entonces uno se confía en eso que Dios pueda hacer en nosotros. Qué bueno que también nosotros crezcamos en esa fe y que la Eucaristía, cena litúrgica, cena pascual, cena de Cristo, nos una, nos fortalezca, nos haga vivir como hermanos. Que así sea. Sobre tu altar, más precioso Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo,
ofrecidos en la celebración de la muerte de tus santos mártires, y te pedimos que aquello que tus santos Cornelio y Cipriano administraron con fortaleza en la persecución, nos dé también a nosotros constancia en la adversidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. En nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate de todos nuestros hermanos difuntos, de mi madre, Eulalia Cruz González, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Comunión espiritual para los que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
aquí presente en forma real. Te pido un poco más de fe y tú mi alma. Oremos. Por ese sacramento que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, confortados con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Mi madre Eulalia Cruz González y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.